Buenos días a todos. Bienvenido, bienvenido a la cita de las píldoras del gigante. Son nuestros 15 minutos que como cada lunes nos cogemos para tomar ritmo, fuerza, para empezar bien la semana, para estar contigo, para regalarte 15 minutos de energía, de pensamiento y de reflexión, siempre con las píldoras del gigante. Como siempre, vamos a empezar dando las gracias tres veces. Tú sabes el porqué. Gracias, gracias, gracias. Agradecer, empezar bien. Tenemos una semana y ya lo verás con el calendario que te pongo con la Maidaruma. ¿Veis? Esta es la segunda parte del año. Está dividida en quincenas, son 9 quincenas. Y estamos entrando con este lunes en la primera de la segunda semana, de dos semanas, ¿ok? Del mes de octubre, de la segunda parte del año. Son 9 quincenas, lo tienes dentro de tu agenda, la Maidaruma. Entonces, empieza hoy, entonces te toca, según la Maidaruma, cerrar la semana, ¿ok? Y cerrar la quincena. Verás que en la página que te toca, te tocará cerrar la quincena, es decir, los objetivos que has hecho prácticamente en la semana anterior, y tienes las dos páginas en la cual en una cierra y la otra estás abriendo. El pensamiento, la reflexión que quiero hacer contigo hoy y acompañarte durante una semana hasta el lunes que viene, exactamente esto. Han comprobado que tenemos diariamente, unos 7.000 pensamientos. Es decir, nuestra mente tiene la capacidad de elaborar en un día normal 7.000 pensamientos y 500 pensamientos solamente en una sola hora. ¿Por qué esto? Porque quiero entrar contigo en cuánto es importante la primera frase que dice soy y seré lo que pienso, porque imagínate en una sola hora cuánto espacio de tu vida, ¿ok?, que no es relativa al reloj, pueden ocupar 500 pensamientos. Si, por ejemplo, no son positivos, es decir, pensamientos y a pesar, y quizás con lo que está pasando en este momento, pensamientos que no te pueden y no te ayudarán en lo que estás haciendo, digamos, en este momento. Por lo tanto, la pregunta que te hago, nada de nuevo, esto es una frase de toda la vida, ¿verdad? ¿Cómo ves tú tu vaso en este momento? Es decir, ¿en qué situación mental te estás encontrando? ¿Cómo ves toda esta situación? ¿Cómo ves la situación que nos rodea, el mundo y tu trabajo? ¿Lo ves medio lleno o lo ves medio vacío? Tú mismo sabes cuánto es importante la respuesta, ¿ok? Verlo de una forma o verlo del otro. Es verdad que la situación así, de forma real, digamos la parte visible de lo que estamos viendo, no da nada de bueno. Okay, entonces, digamos, de primer impacto, podemos decir que nuestro vaso está medio vacío y sobre todo se va cada vez vaciando más. Pero esto lo ve todo el mundo, o mejor dicho, es quizás un análisis real en el sentido de que lo que vemos, pero quizás, y ahí quiero invitarte a ver mucho más allá de lo que está pasando o lo que te escuchamos. Primero, muchas noticias malas, ¿ok? Hay que estar al día de lo que está pasando, pero tampoco, chicos, tenemos que estar escuchando solamente lo que dicen en la tele. Mantenernos informados, seguramente sí, pero también, por ejemplo, mantener el contacto con otros compañeros, por ejemplo, compañeros que en este momento están llevando un buen trabajo, por ejemplo, compañeros que
en estos últimos, yo qué sé, 50 días, 60 días, 90 días, han cerrado más de 8, 9, 10 operaciones. Hablar con esta gente, preguntarle lo que están haciendo, cómo se están moviendo, ¿okay? Lo que están pensando, lo que están haciendo. Con el grupo con el cual trabajamos, más de una inmobiliaria. Y no es porque son grandes, porque muchas de estas también son pequeñas, ¿eh? Se están defendiendo bien. ¿Por qué? Porque probablemente su vaso, de alguna forma, aunque no lo ven todo lleno, pero piensan que lo podrán llenar a través de una serie de acciones. Ven quizás toda la parte positiva que hay detrás de todas estas malas noticias. Hay que adaptarse a la realidad. En este momento yo mismo estoy obligado a transmitir y a estar contigo de forma online. Me encantaría estar en tu inmobiliaria, a tu lado. Mañana tengo una cita con una persona, con un grupo, pero he reducido muchísimo el desplazarme esto y hoy estoy obligado a estar aquí, en este espacio. A las 10 tengo una clase, ya tengo preparada también mi guitarra y esto. He tenido que adaptarme a la situación. Pero, por ejemplo, yo mismo estoy aprendiendo muchísimas cosas nuevas de cómo comunicarme a distancia. Estoy aprendiendo mucho más a nivel tecnológico. Me estoy organizando con temas. Es decir, yo también veo mi vaso, que es medio vacío, que pero puedo llenarlo y además adaptarme quizás a toda la nueva realidad que no está veniendo. Por esto te invito a la lectura, y apositamente lo he escrito en esta época, ya lo tenía guardado, esto es Actitud Mental Positiva, es uno de mis primeros cursos que yo empecé a dar desde siempre, con la técnica de Napoleon Hills, he escrito, he trazado estas 10 claves en base a un sentido inmobiliario, en el cual vemos cómo hay unas técnicas, son 10 pasos, que te ayudan exactamente para ver cómo llenar tu vaso en el caso lo vea no tan lleno, o para llenarlo más, AMP inmobiliaria. Es algo, repito, que he escrito apositamente porque en estos momentos el 80% de la solución, más que en la parte, digamos, práctica, se esconde la parte psicológica. Aparte que AMP, gracias a la técnica, repito, de Napoleon Hills, tienen 3 o 4 claves de paso, como por ejemplo el tema de marcar objetivos relativo a la Maida Ruma, que son muy importantes. Por lo tanto, conmigo hace una semana hicimos y hablamos de 3 palabras, ¿no? Hay que tener coraje. Entonces, en este momento, un momento en el cual, con todo, digamos, la incertidumbre que hay, tenemos que ser valientes, ¿ok? Marcar tus objetivos e ir a por ellos. Es decir, hacer las cosas, levántate más que nunca, y tú lo ves, mantener tu ritmo, ¿ok? Planifica tu año, planifica tu mes, planifica tu semana, planifica tu día, manteniendo tu ritmo. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces? Programas bien la jornada. Hay que ser valiente. Y vives en el presente. Es un momento en el cual hay que darse a los demás. Hay que no estar solo. Compartir. Altruismo. Lo que puedo darte, regalarte, te lo haré. Como en este momento. O sea, te regalo mi energía, te regalo mis pensamientos, te regalo lo que es mi mundo en este momento. Mucho altruismo. Pero chicos, este es un momento en el cual tenemos que utilizar el tercer elemento, digamos, de esta fórmula, que es la fantasía, efectivamente. Tenemos que ver y que nuestros ojos hagan ver a la mente lo que la realidad no quiera que veamos. ¿Okay? Hay un momento, hoy es un momento en el cual pensábamos de tener la respuesta a cualquier pregunta, pero la vida que ha hecho, la vida nos ha cambiado las preguntas. Entonces, tenemos que buscar nuevas respuestas. Esta nueva respuesta se encuentra exactamente en la fantasía. Y entonces hacemos un juego. El juego de la barrita mágica. A ver si lo tengo aquí. Un juego de la barrita mágica. Y entonces,
Esto hazlo de verdad. Puedes ponerte con los ojos abiertos, pero tienes que estar en un momento de tranquilidad o con los ojos cerrados. Ponte una música, la música ayuda muchísimo. Utiliza mucho la música en este momento, en esta época. La música te ayuda a cambiar de estado, ¿ok? Entonces, si queremos entrar de una forma potente en este estado en el cual la creatividad y la fantasía funcionan mucho, tenemos que meter una música motivadora. Y con tu barrita mágica, dibuja en tu mente, piensa delante de ti un futuro positivo para ti. Dibújalo. Como si tuvieras una barrita mágica. ¿Qué podría hacer si tuviera una barrita? ¿Cambiaría esto? O deseo que me pase esto, que ocurra esto. Quiero que esta persona me llame. O quiero que pase estas cosas. Piénsalo así. O sea, piénsalo proyectado en el futuro, como si fuera en el presente, cosas que tú de verdad deseas. Y dilo en tu mente, repítelo en tu mente, y hasta si quieres, pronúncialo en voz alta. Quiero que ocurra esto. Yo quiero que hoy voy a ver esta persona. Yo quiero que hoy esta persona me llame, o yo quiero que hoy me pase esto. Es decir, piénsalo de una forma positiva para ti. Piénsalo como si fuera real. Piénsalo. ¿Ok? Enfócate en esto. Esta cosa será. Es como decir, dentro de 5 minutos saldrá el sol. Yo quiero que salga el sol. Es un decir. ¿Estás siguiendo? Exactamente esto. Piensa que las cosas podrán ocurrirte exactamente porque tú lo has pensado, lo has deseado, sobre todo lo has imaginado. Te dejo con esta frase que me encanta. Es una frase italiana que he intentado traducir, pero da el sentido lleno. Esta es una frase de un famoso regista, okay, el guionista, productor italiano de cine, Federico Fellini, que decía que realmente no controlamos y no sabemos todo, o sea, todo no lo sabemos. No controlamos todo, la sabiduría, no se sabe exactamente todo, pero sí nuestra mente lo puede imaginar todo, lo podemos imaginar todo. Juntos podemos imaginar un mundo mejor, un mundo más joven, un mundo que se está construyendo para algo nuevo, como la foto que todo el mundo ha visto ayer de este niño, de este bebé que naciendo le quitaba la mascarilla al padre o al doctor que era. Es decir, un mundo nuevo que está entrando para llevar un montón de cosas buenas. Chicos y chicas, amigos, feliz inicio de semana, feliz lunes. Empezamos bien, es una semana potente. Podemos, recuérdate, lo que no has vendido, lo que no has captado en un mes, lo puedes hacer solamente en una semana. Esto es lo que te está esperando. Con el grupo mío privado nos vemos ahora a las 10. Contigo, la cita será el miércoles a la 1 con Nelve Friends. Estaremos con Jorge Valverde de Imovilla. Hablaremos de esta herramienta potente, entraremos ahora en la varia CRM para ver cómo funcionan y Jorge nos explicará algún secreto de Imovilla. El jueves conmigo tenéis Loco Crítico, hay un par de invitados que estoy esperando que me vayan confirmando, entonces siempre a la 1 conmigo el Loco Crítico y el viernes siempre es el día dell'articolo. Habéis visto que cada viernes sale un articolo siempre relacionado a lo que estamos haciendo y el fin de semana es para ver una película. La que te aconsejé este fin de semana, si no la has visto, es Mr. Hula Hoop, que va exactamente con el tema de lo que hemos hablado hoy. Feliz lunes y feliz inicio de semana. Say yes, ciao.